noches. Hoy es lunes 15 de noviembre, un día que viene marcado por el conflicto que vive Marruecos en el Aaiún y también por las elecciones catalanas. El gobierno marroquí ha denunciado con fuerza lo que califica como una actitud irresponsable de varios medios de comunicación españoles en su cobertura de las informaciones relativas a este país. Mientras varios periodistas españoles han denunciado que en el Aaiún se encuentra en estado de sitio y la población saharaui tiene mucho miedo a hablar, según ha relatado el recién llegado periodista francés de Radio Nacional de España, Guillaume Boutoux. Además, la activista pro-saharaui española Isabel Terraza y su compañero mexicano Antonio Vázquez, que desde hace unos días permanecen escondidos en el Aaiún, han denunciado el genocidio que se está cometiendo el régimen marroquí sobre el pueblo saharaui. Una crisis que se inició con el desmantelamiento del campamento saharaui. Además, otras noticias. Hoy el secretario general del Partido Popular Andaluz, Antonio Sanz, ha asegurado que tras los últimos acontecimientos sobre las fallidas fusiones de las cajas de ahorro, el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, ha demostrado que dirige un gobierno estando en el limbo. También ha denunciado que el Partido Popular va a solicitar la celebración en el Parlamento Andaluz de un debate general con propuestas de resolución para valorar, entre otros asuntos, la situación del sistema financiero, el proceso de fusiones y la adaptación de la ley andaluza a los cambios de la norma estatal. Y mientras en nuestro país, sin duda, el fin de semana, políticamente hablando, ha estado de nuevo marcado por la carrera de las elecciones catalanas. El Partido Popular y PSOE avivan la campaña de dos semanas de los comicios. José Montilla se ha comprometido ante José Luis Rodríguez Zapatero a de no traicionar al país pactando con el Partido Popular, a diferencia de una CiU que no es de fiar, y ha dicho que tampoco pactará con quien pide un referéndum de autodeterminación. Por su parte, la presidenta del Partido Popular catalán, Alicia Sánchez Camacho, ha firmado en un acto simbólico el llamado Compromiso de Barcelona para avalar que las comunidades históricas se comprometen con la unidad de España. Y además de estas, conocemos otras noticias de la actualidad en nuestro sumario. Fin de semana trágico en las carreteras españolas. Un total de 16 personas han fallecido en alguno de los 13 accidentes mortales registrados durante el fin de semana. Además, 10 personas han resultado heridas. Y nuevo varapalo a los narcotraficantes por parte de la Policía Nacional. Esta vez han desarticulado un grupo que utilizaban desde foros hasta redes sociales y publicaciones por internet para vender su mercancía. Y el cacao va camino de convertirse en una fuente de riqueza por encima del petróleo que moverá miles de millones de euros en todo el mundo. El gobierno de Marruecos denunció con fuerza lo que califica de una actitud irresponsable de varios medios de comunicación españoles en su cobertura de informaciones relativas a este país. En una declaración institucional leída en su ejecutivo marroquí ha transmitido que las autoridades acusan a los periodistas españoles de recurrir sistemáticamente a procedimientos fatales, técnicas innobles, manipulaciones abyectas y montajes inmundos. El gobierno de Rabat arremete de nuevo contra los medios españoles por intentar manipular a la opinión pública contra Marruecos. La imagen muestra a los periodistas expulsados del país magrebí tras los últimos incidentes relacionados con la cobertura del desmantelamiento del campamento saharaui del Aaiún. Ahora, en una declaración institucional del ministro de Comunicación, Khalid Nassiri, las autoridades marroquíes acusan en concreto a Antena 3, ABC, El País, La SER y la Agencia EFE de recurrir sistemáticamente a procedimientos falaces, técnicas innobles, manipulaciones abyectas y montajes inmundos. Esta nueva ofensiva contra los medios españoles por parte del gobierno marroquí se produce una semana después de los altercados del Aaiún. El viernes Rabat retiró la acreditación al corresponsal de ABC, expulsó a 3 enviados especiales de la cadena SER y bloqueó la entrada a otros 9 periodistas españoles de otros medios, entre ellos la agencia EFE. Y mientras el gobierno de Marruecos critica y denuncia a los periodistas de malinformar, otras son las noticias que nos llegan
por parte de los que están sufriendo esta situación en sus propias carnes. La activista pro-saharaui española Isabel Terraza y su compañero mexicano Antonio Vázquez, que desde hace unos días permanecen escondidos en el Aaiún, han denunciado en un vídeo comunicado el genocidio que se está cometiendo el régimen marroquí sobre el pueblo saharaui. Denuncian en un video comunicado enviado a los medios el genocidio contra el pueblo saharaui. Son la activista española Isabel Terraza y su compañero mexicano Antonio Vázquez, que permanecen escondidos desde hace unos días en el Aaiún. Este era su dramático testimonio. Porque policías y militares marroquíes entran con fuerza en sus casas, los torturan y muchos mueren víctimas de estas torturas. En él indican que permanecen ocultos por su seguridad y piden la inmediata intervención de la ONU. El régimen de ocupación marroquí no permite la entrada de los medios de comunicación para esconder tantas atrocidades. Por ello, a nosotros nos quieren matar, porque estamos dando nuestro testimonio al mundo entero. Este lunes se cumple una semana del desalojo del campamento del Aaiún por las fuerzas de seguridad marroquíes, pero la tensión no ha hecho sino aumentar. Hoy mismo España trasladaba a Marruecos su malestar por las críticas de Rabat contra Rajoy y contra los medios de comunicación españoles. El líder de la oposición arremetió el sábado contra Zapatero por eludir sus responsabilidades en la crisis del Sáhara Occidental, mientras miles de personas se echaban a la calle en Madrid en defensa de los derechos del pueblo saharaui. Pues la ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, se ha referido hoy, tras una entrevista en la cadena SER, a la situación de estos activistas en el Aaiún. Jiménez ha insistido en que la seguridad de la cooperante española que permanece escondida en el Aaiún, Isabel Terraza, y su compañero mexicano, está garantizada. Yo personalmente me puse en contacto con ellos para darle mi garantía personal. Yo imaginaba que si ya le llama a la ministra, le digo, yo le doy a usted mi garantía de que puede salir, pues era porque realmente podía decírselo, ¿no? Bueno, salieron dos, fueron Silvia y Javier. Además, la verdad es que su familia jugaron un papel muy constructivo, en el sentido de que yo hablé con la familia para que les convencieran de que era un buen momento para salir. Y en el otro caso, pues han preferido mantenerse allí. Ellos dicen que no tiene seguridad, pero yo insisto que el gobierno de España les garantiza la seguridad con la persona que tiene desplazada en el Aaiún para ayudarles a salir. Y a pesar de estas palabras de la ministra, los activistas españoles que llegaban ayer mismo a Gran Canaria desde el Aaiún, Javier Sopeña y Silvia García, han criticado duramente al gobierno español. No entienden cómo no se ha condenado ya este crimen contra la población saharaui, un terrible crimen del que ellos mismos han sido testigos. Javier Sopeña y Silvia García, los activistas españoles que regresaron ayer desde el Aaiún, han criticado la falta de contundencia del gobierno al no condenar el crimen que está cometiendo Marruecos contra el pueblo saharaui. Nosotros denunciamos claramente eso, que falta un poco de contundencia, o sea, sí, contundencia, es decir, digan algo, manifiéstense, no se vayan por, como se dice, por los cerros de Úbeda, o sea, sino contra, condenen el crimen que está haciendo Marruecos. De una vez, ya, por favor. Sopeña y García han criticado también la actitud del PP por utilizar este conflicto para ganar votos. Bueno, el Sahara siempre ha sido una moneda de cambio para ganar votos, como todo el mundo sabe. Todos los partidos están con el Sahara hasta que gobiernan. Hasta que llegan al gobierno. Y es un buen negocio, además. Los políticos no se ganan la vida resolviendo problemas, sino ganando votos. Tras pasar varias semanas en el campamento de protesta desmantelado por la fuerza por Marruecos el pasado 8 de noviembre y permanecer después escondidos en el Aaiún, los activistas han denunciado la situación que viven los saharauis. El ejército tiene tomadas las calles y la policía entra en las casas buscando, secuestrando y no sabemos qué más a los saharauis implicados en el campamento, implicados en la revuelta callejeras que tuvieron lugar hace pocos días. Tanto Sopeña como García han asegurado que durante las semanas que permanecieron allí fueron testigos de palizas a saharauis y tuvieron conocimiento por testimonios de familiares de detenciones masivas, si bien no han visto en primera persona asesinatos ni desapariciones. Intenten ir y verlo. Y otro de los asuntos que eclipsan en estos momentos la información es el de las elecciones catalanas. El presidente catalán y candidato del PSC, José Montilla, se ha comprometido ante José Luis Rodríguez Zapatero a no traicionar al país, pactando con el Partido Popular, a diferencia de una CiU que no es de fiar, y ha dicho que tampoco pactará con quien pide un referéndum de autodeterminación.
Yo no estoy dispuesto a traicionar a Cataluña pactando con el Partido Popular para obtener la presidencia, os lo puedo asegurar. Y tampoco a mantenerme en ella, en la presidencia, pactando con quien quiera hacer un referéndum por la independencia. Porque a las pruebas me remito. Nunca Cataluña ha tenido un mayor nivel de autogobierno, una mejor financiación y una inversión del Estado, una mayor inversión del Estado que cuando yo he presidido la Generalitat. Y la presidenta del Partido Popular catalán, Alicia Sánchez Camacho, el líder del País Vasco, Antonio Basagoiti, y el presidente de la Junta, Alberto Núñez Feijóo, han firmado hoy en un acto simbólico el llamado Compromiso de Barcelona para avalar que las comunidades históricas se comprometen con la unidad de España. En un acto en el Salón de Tinel de Barcelona, el lugar donde se gestó el tripartito catalán en 2003, Núñez, Feijóo y Basagoiti han arropado a Sánchez Camacho en la campaña catalana y le han dado la alternativa para abrir una nueva etapa en Cataluña. Ante unas 400 personas, estos dirigentes han contrapuesto este pacto que han sellado hoy con la declaración de Barcelona. Y cambiamos de asunto. Mariano Rajoy ha denunciado hoy la pasividad y la inacción del gobierno durante la reciente cumbre del G20 en Seúl, ya que a su entender no han defendido las ventajas y aciertos de las entidades españolas más sobresalientes. Rajoy ha hecho estas consideraciones en el marco del encuentro financiero internacional que estos días se organiza en Caja Madrid. El presidente del Partido Popular ha puesto énfasis en criticar el papel del gobierno español durante la cumbre. Para Rajoy, el ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, asistente al conclave de Seúl, se ha caracterizado por no dar a conocer su posición en la mayoría de los asuntos que se discutieron. En este sentido, quiero decirles que nos hemos sentido decepcionados con los resultados de la última cumbre del G20 celebrada en Seúl. No solo es evidente que las espadas siguen en alto en la guerra de las divisas, sino que no se han concretado lo suficiente los mecanismos para prevenir la repetición en el futuro de crisis financiera y del equitativo reparto de sus costes. Y a este respecto, sorprende la pasividad e inacción del Gobierno español, cuya posición en casi todos los asuntos es prácticamente desconocida y, desde luego, no ha considerado oportuno, y yo esto lo considero muy grave, hacer valer las ventajas y aciertos de nuestras entidades financieras más sobresalientes. Y en el mismo marco, el Banco de España exige a las cajas que den a conocer sus consejos antes de Navidad. Fernando Ordóñez ha exigido a las cajas que han recibido dinero público para fusionarse o crear alianzas bajo un sistema institucional de protección que den a conocer antes de las Navidades sus consejos y nuevos equipos ejecutivos. El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ha exigido a las cajas que han recibido dinero público para fusionarse o crear alianzas que antes de Navidad den a conocer sus consejos y nuevos equipos ejecutivos. Durante su intervención en el 10º Encuentro Financiero Internacional de Caja Madrid, Fernández Ordóñez también ha pedido al Parlamento que apoye la política del Gobierno. El Gobierno habrá de mantener la tensión y dirección de su reciente política económica basada en la austeridad presupuestaria y las reformas estructurales. Y el Parlamento debería apoyar las mismas, a pesar de que la coyuntura actual haga más atractivo aumentar los gastos, reducir ingresos o retrasar reformas. Respecto a la crisis de Irlanda, el gobernador del Banco de España confía en que el gobierno irlandés adopte la decisión adecuada sobre su eventual rescate y de esta forma calmar a los mercados y disipar inquietudes infundadas. Y en Andalucía, el secretario general del Partido Popular Andaluz ha defendido que es preciso discutir acerca de la situación del sistema financiero de nuestra comunidad autónoma. El Popular ha afirmado que Andalucía está viviendo las consecuencias de un presidente que está en el limbo y que además se ha cargado el mapa financiero andaluz. El secretario general del Partido Popular, Antonio Sanz, ha anunciado que su formación va a solicitar la celebración de un debate durante la próxima sesión plenaria para evaluar la situación del sistema financiero andaluz y abordar la adaptación de la Ley Andaluza de Cajas de Ahorro a la normativa estatal.
Sanz ha criticado que cuando queda poco menos de 2 meses para que se cumpla el plazo fijado, aún no se hayan iniciado los trámites ni su formación haya recibido ninguna llamada para tratar de alcanzar un consenso. Es una prueba más del caos interno y del desastre del Partido Socialista en materia de caja, porque nadie puede entender que tenemos de plazo prácticamente a finales de este año para aprobar la nueva ley. Queda poquísimas sesiones parlamentarias y todavía el PP no tiene ni un solo texto planteado por el Gobierno. El Popular además ha afirmado que Andalucía está viviendo las consecuencias de un presidente que está en el limbo y que se ha cargado el mapa financiero andaluz. Un Gobierno y un presidente que demuestra que está fuera de juego en todo. La verdad es que cada día más este Gobierno se parece al Titanic. Este es un Gobierno que hace aguas por todos los sitios y lo que es preocupante, que va a hundir a Andalucía. Y que es preocupante, que nos va a ahogar a todos los andaluces. En otro orden de cosas, Sanz se ha pronunciado acerca de la multitudinaria manifestación de los trabajadores públicos celebrada el pasado sábado. El Popular ha pedido a Griñán que deje de insultar a los trabajadores y que respete su independencia. Creo que la reacción del Gobierno en el día de ayer por parte del propio señor Griñán, negándose a la modificación, mejor dicho, y a la derogación del decreto, es un nuevo ejercicio de soberbia y prepotencia sin precedente por parte de un gobernante. Y quiero advertirle que un Gobierno que no escucha a la calle, que no atiende al sentir y al latir de la sociedad, es un Gobierno que tiene los días contados. Es por ello que los populares presentarán una proposición no de ley para su derogación inmediata. Asimismo, ha afirmado que cuando su partido llegue a la Junta, derogarán este decreto ley. Y la licitación de obra pública cayó un 32,5% en los 9 primeros meses del año en comparación con el mismo periodo de 2009, hasta un importe de 20.114 millones de euros, según datos de la patronal constructora SEOPA. La reducción equivalente a unos 9.700 millones de euros, dado que a cierre de septiembre del pasado año, ayuntamientos, comunidades autónomas y gobierno central habían puesto en marcha proyectos por un presupuesto total de 29.815 millones. Los contratos de edificaciones públicas, colegios, hospitales y centros deportivos, administrativos e industriales disminuyeron un 16,3% entre enero y septiembre, hasta los 8.658,3 millones, pese al incremento del 25% registrado por la licitación de proyectos sanitarios. Y les hablamos ahora de un negocio que dará muchos beneficios, incluidos más que el petróleo. Dos expertos en el cacao han vaticinado que este producto se convertirá en una fuente de riqueza por encima del petróleo que moverá miles de millones de euros en todo el mundo. Entre estos miles de tesoros literarios, el verdadero protagonista ha sido hoy el cacao. La tercera edición de las experiencias culturales del Castillo de Peralada, en Girona, ha sido la excusa perfecta para reunir a un maestro pastelero, Jaume Orgelès, y un experto en marketing, Francesc Gil, con una pasión en común, el chocolate. Ante una treintena de atentos asistentes, Orgelès y Gil han conseguido romper mitos tales como que el chocolate, que gusta según las estadísticas al 90% de la población, sea un producto que engorda o que crea adicción. Además de explicar todo el proceso de elaboración del chocolate a partir del cacao, ambos han insistido en que este manjar al alcance de todos es un gran desconocido y que además de estar rico, puede llegar a hacer a los que lo producen y controlan en el mundo muy, muy ricos. Pero sí que es cierto que se está convirtiendo en una fuente de riqueza realmente espectacular, por encima incluso del agua o del petróleo, y de aquí a unos años vamos a ver cómo las grandes multinacionales del sector van haciendo copio del producto, porque sin duda se va a convertir en un valor estratégico muy importante, y estamos hablando de miles de millones de euros en todo caso a nivel mundial. Y el resultado, no hay más que verlo. Y nos vamos ahora con la cara más oscura del fin de semana. Un total de 16 personas han fallecido en las carreteras españolas en alguno de los 13 accidentes mortales registrados durante el fin de semana.
Además, entre las 15 horas del viernes y las 24 horas del domingo, 10 personas han sufrido heridas, de las que 6 han resultado de carácter grave y otras 4 de carácter leve. El accidente más trágico se ha registrado este domingo en la carretera A315, a la altura del municipio jinense de Cazorla. 3 jóvenes de entre 23 y 27 años han fallecido y uno de 19 años ha resultado herido grave como consecuencia de la colisión de los 2 turismos. Y nuevo varapalo a los narcotraficantes por parte de la Policía Nacional. Esta vez han desarticulado un grupo que utilizaban desde foros hasta redes sociales y publicidad por internet para vender su mercancía. La policía halló en una finca situada en el municipio sevillano de Utrera un laboratorio clandestino para elaborar la droga. En esta finca del municipio sevillano de Utrera se encontraba el laboratorio clandestino. Cae una red que vendía cocaína a través de foros y redes sociales. La operación se inició en Ibiza y se saldó con estos 8 detenidos en Utrera. Aquí elaboraban la droga que luego vendían a través de publicidad insertada en páginas web o mediante conversaciones en foros de internet. Durante el registro del inmueble fueron intervenidos 15 kilos de cocaína y 180 kilos de diferentes productos químicos, 2 armas de fuego y una pistola bolígrafo. En una primera fase, los agentes identificaron a varios individuos que introducían desde Holanda sustancias psicotrópicas y las indagaciones llevaron a las detenciones de hoy. Los aplausos de amigos, compañeros y admiradores sirvieron de emocionada despedida al maestro Luis García Berlanga, genio y mago irrepetible del cine, que retrató como nadie la sociedad española con humor y también acidez. Con una cerrada ovación alrededor de un centenar de personas, entre ellos la ministra de Cultura Ángeles González Sinde, la alcaldesa de Valencia Rita Barberá y la actriz Concha Velasco, despidieron al cineasta en el cementerio de Pozuelo de Alarcón. Una ovación de varios minutos ha despedido al gran maestro del cine español, Luis García Berlanga. A lo largo de la mañana, la capilla ardiente instalada en la sede de la Academia de Cine fue un goteo incesante de amigos, compañeros de profesión y, en general, admiradores del cineasta que nos ha dado títulos como Bienvenido, Mr. Marshall, El Verdugo o La Escopeta Nacional. Hablamos mucho de Billy Wilder, pero yo creo que Luis García Berlanga, si hubiera hecho cine en otra lengua, en este momento el mundo entero se rendiría ante su féretro como si fuera Billy Wilder. Todos, no ya los espectadores de cine, todos somos un poco distintos porque nos conocemos mejor gracias a sus películas. Él creaba un caos muy controlado y en medio de ese caos, como un domador en medio de la pista del circo, pues manejaba a todo el mundo. Y me gustaban mucho los secundarios mezclados con los protagonistas, pero en fin, el mejor personaje de todos ellos era el mismo. Más aplausos a la salida del féretro en el momento de partir al cementerio madrileño de Pozuelo de Alarcón. Allí ha recibido sepultura ante un centenar de personas, entre ellos la ministra de Cultura, la alcaldesa de Valencia y la actriz Concha Velasco. Los restos mortales de Berlanga reposan ya en la misma sepultura donde está enterrado su hijo Carlos, uno de los iconos de la música española de los 80. Y un matrimonio de avanzada edad y su hija han resultado intoxicados al incendiarse esa misma tarde una vivienda situada en el edificio número 49 de la calle Prudencio Álvaro, en el distrito de la Ciudad Lineal, que ha quedado arrasada por el humo y las llamas. El incendio ha ocurrido pasadas las 19:30 horas en el cuarto piso letra F del citado edificio y al parecer ha comenzado en uno de los dormitorios de la vivienda, que está muy próxima a la calle Alcalá. En el interior del piso se encontraban en ese momento el matrimonio, compuesto por un hombre de 85 años y su esposa de 77, así como una hija de ambos de 45 años. Italia vive una fuerte crisis de gobierno. El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, ha afirmado que se convocarán elecciones si falla la Cámara Baja el voto de confianza al que se someterá después de haber aprobado los presupuestos. Berlusconi no se da por vencido. El primer ministro italiano afirma que se convocarán elecciones solo en el Congreso si falla en la Cámara Baja el voto de confianza al que se someterá después de haber aprobado los presupuestos de aquí a unos 10 días. Es legal, pero hasta ahora jamás se ha aplicado este artículo en la democracia italiana.
si dovesse essere una... Si el gobierno, decía por teléfono, pierde el voto de confianza en la Cámara de Diputados, habrá elecciones exclusivamente para renovar esta Asamblea y veremos lo que deciden los italianos. Debe ser él, cari amici. Berlusconi ha perdido la mayoría en esa Cámara, presidida por su antiguo aliado Gianfranco Fini. Fini amenaza con retirar a sus cuatro ministros del Ejecutivo si Berlusconi no dimite antes. A partir de hoy, la decisión puede llegar en cualquier momento. Para profundizar aún más en la crisis, la oposición ha presentado dos mociones de censura. La posibilidad, pues, de unas elecciones anticipadas parece estar cada vez más cerca en Italia. A Berlusconi solo le queda la Liga Norte. Y el cólera en Haití sigue cobrándose vidas. Se contabilizan hasta 1.000 bajas y más de 14.500 hospitalizaciones. Varias ONG alertan de la rápida progresión de la enfermedad. El brote de cólera en Haití ha provocado ya casi un millar de muertos. Según cifras oficiales, hay 917 víctimas en todo el país y más de 14.500 hospitalizaciones. El departamento más afectado sigue siendo Artibonite, en el oeste, donde se cree que se originó el foco epidémico. ONGs como Médicos Sin Fronteras alertan de la rápida progresión de la enfermedad. Nuestros expertos nos dicen que los casos van en aumento y es lo que estamos constatando cada día. En la capital, Puerto Príncipe, en gran parte en ruinas por los efectos del terremoto de enero, se contabilizan 27 muertes y algo más de 600 hospitalizaciones. La República Dominicana ha vuelto a cerrar la frontera tras una breve apertura que ha durado unos pocos días. Precipitaciones solo en la mitad norte del país, aunque las temperaturas bajarán generalizadas. El Cantábrico Oriental y Pirineos, nuboso o muy nuboso, con chubascos débiles o moderados, tendiendo a remitir. En el oeste de Galicia, nuboso con posibles lluvias débiles a moderadas. En el resto de la península, predominio de poco nuboso con algunas nubes altas al final y en el centro. En Andalucía, poco nuboso, aumentando a intervalos nubosos de tipo medio y alto, brumas y posibles bancos de niebla matinales en el interior, temperaturas máximas sin cambios y mínimas en ligero descenso. Y a tan solo un día del estreno, José Mercé y José Manuel Zapata nos regalaban ayer el ensayo del espectáculo Benéfico Tango y Lágrimas, que tendrá lugar en el Teatro Real. A estos dos gigantes de la voz se le suman otra grande, esta vez femenina. Marta Sánchez les acompañará esta noche en el estreno. En el programa concierto figuran tangos muy populares como Mi Buenos Aires Querido o El Cholo o Volver. Son imágenes del ensayo del espectáculo Tango y Lágrimas. El Teatro Real acoge hoy este concierto benéfico con el tenor José Manuel Zapata, el cantaor José Mercé y la cantante Marta Sánchez, unidos alrededor de los tangos de Carlos Gardel. La recaudación de la gala irá destinada a la Fundación Aladina, que ayuda a los niños con cáncer y a sus familias. El artífice de la idea es el tenor granadino Zapata, quien se confiesa un apasionado del tango. Precisamente, Tango es el título del trabajo que ha presentado este mismo mes y que salió a la venta la semana pasada. Un CD con 14 temas, la mayoría de Gardel y Lepera, y en el que ha grabado con José Mercé y otros artistas como Miguel Poveda o Pasión Vega. Y hasta aquí las noticias por el momento. Mañana continuaremos informándoles a la misma hora. Hasta entonces, cuídense.